Listo, ahí empezó. Entonces es fácil. Primero que nada, lo que ustedes tienen que hacer es configurar las unidades del software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá, vamos a ir para acá, en toda esta esquina, y vamos a ponerlo en kilonewton metro, porque esas son las unidades en las que estamos trabajando nosotros. Eso siempre lo primero que ustedes tienen que hacer, si no hacen eso, el programa no trabaja con defecto con las unidades que ustedes tengan ahí. Si no cambian eso, él no va a trabajar bien. Siempre va a cambiar en las unidades cada vez que ustedes lo ocurran. Entonces, primero que nada, cambiar las unidades. Eso es lo principal de hacer eso, porque de ahí para adelante se va a enredar muchísimo el programa. Luego nos vamos para acá, para Pine. Y nos vamos para New Mode. Y nos vamos acá a New Mode y le damos acá. Y nos va a dar varias opciones para escoger. Vamos a escoger el que dice Grid Only. Eso es lo primero que tienen que hacer, cambiar. Grid only. Y se va para acá y las joven. Y les pone aquí una retícula por defecto. Entonces, en él la vamos a dejar tal cual. Le vamos a decir, ok, ahorita la verificamos. Y él les debe aparecer algo así. Entonces, sobre esta ventana, vamos a darle clic derecho. Espero que es que se está pensando. Le damos clic derecho. En la primera opción que dice Edit Grid Data, clic derecho, Edit Grid Data sobre la pantalla, y le damos ahí sobre la opción, y le vamos a decir modificar el coordenada del sistema, es este tercero. Le damos modificar y él nos muestra un montón de coordenadas. Entonces la vamos a poner aquí por espacios. Espacio, este de acá, espacio. Entonces, vea que acá las coordenadas, vea que las verticales están por letras. Nosotros hasta qué letra tenemos. Entonces, vamos a borrar esta última, la seleccionamos y la vamos a suprimir. Y a esta última le vamos a poner 0. ¿Y la primera de qué espacio era? ¿De cuánto era la primera? 11. ¿Y la segunda de cuánto era? 10.5, ¿cierto? Eso es punto com. Ahí está bien. Y vamos por la de Y. Entonces, la de Y, ¿cuántos espacios tiene? 2 nomás, ¿cierto? Entonces, la vamos a dejar hasta, le borramos el cuarto y le ponemos 0 acá. ¿Y cuánto es la primera? Entonces, vamos a ponerle 8. ¿Y la segunda? Acá le ponemos 8.5. ¿Y las alturas de entrepiso de cuánto son? 4 metros. Y como lo vamos a hacer solo 2 pisos, le ponemos 4. Y el resto, borramos solamente hasta el tercero. O sea, borramos los últimos 2. Y le ponemos 0 al último. Santa 3 porque son solamente 3 niveles, son 2 niveles, pero son 3. Y le damos OK. ¿Todos vamos ahí? Y le damos OK. Y le damos OK. Y él automáticamente nos debe modificar. Entonces, para ver toda la pantalla, le damos en este, en Restore Full View. Y él automáticamente nos muestra todo.
En este quise restringir por view. A mí nomás me gusta trabajar con la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es esta pantalla la vamos a quitar. Le damos aquí en quitar y yo la voy a poner en esta carpeta. Le la ponen así completa. Entonces, lo cierran y simplemente cierran la segunda pantalla y la expanden. Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a ir en esta lista. Nos vamos a ir en esta lista en orden. Entonces, se van a abrir en materiales. No se preocupen que yo se lo subo en mi YouTube. Yo la he compartido a los de todos los semestres pasados, aquí tienen como 7 horas de versión. Entonces se van a ir aquí a materiales y le vamos a, se van a meter al primero que dice materiales. Y le vamos a decir al primero modificar, el que dice 4000 PSI. Damos modificar y aquí vamos a empezar primero. ¿Cuánto peso pusimos nosotros que pesaba el concreto? Entonces le ponemos 24. ¿Cierto? ¿Cuánto es el modo de elasticidad del concreto? El modo de elasticidad del concreto es igual a 4700 por la raíz de 29. Nosotros con qué concreto trabajamos. Concreto 28, ¿cierto? Entonces aquí sería 4700 por la raíz de 28 megapascales, y como está el kilo de metros, vamos a multiplicarlo. ¿Cómo? ¿Qué? No, hay que modificarlo porque ahí está malo, ahí está un valor diferente. Este valor que dice el mu, este mu, es igual a 0.25, porque el módulo cortante en concreto es 0.40, el módulo de elasticidad. Entonces, para que nos dé este valor de 0.40, tenemos que ponerle a este 0.25. Entonces, vamos a ver cuánto dio este valor. ¿Quién me lo puede dictar, por favor? Entonces da 24, 87, 62, 32, así. Ese valor es el que vamos a modificar ahí. Entonces 24, 870, 0062, ¿cierto? Así. Ah, hay que quitarle un cero. Entonces aquí lo puse mal. Y aquí le vamos a poner ¿cuánto? .25. Entonces ustedes pueden verificar, si ustedes multiplican el valor que hay en el tablero, lo multiplican por .40, les tiene que dar el valor que está abajo, que son los 9.048. Tiene que dar lo mismo, si no está malo, porque el módulo cortante es el 40% del módulo de elasticidad. ¿Y el concreto de qué resistencia es? De 28 megapascales, ¿cierto? Pero son 28.000 porque son 28 megapascales. Y la vamos a poner acá, concreto, 28 megapascales, al nombrecito. No, eso es lo más grande que puede poner. Este acá lo pone concreto de 28 y aquí le pone, ah, bueno. No, es que no puede poner más grande. No, yo les mando el video si se pierden, pero ustedes van al ahí, pues el primero es concreto de 28 y el modo de elasticidad es lo que está allá. El mío es .25 y el concreto abajo es 28 megapascales. O sea, el F'C es igual a 28 por mil, a 28 mil. Y entonces acá le ponemos OK. Y OK, porque nosotros no tenemos nada más. Entonces ya definimos los materiales. Vamos a irnos para secciones. Vamos a ir al primero de secciones y nos vamos para print section. ¿Ah?
Ese no se cambia, ese no hay que cambiarlo porque se lo cambió automáticamente. Ese no se cambia. Yo antes cambié el mío y el módulo de elasticidad y el de prima C. Ah, es el módulo de Poisson. Entonces, ahora nos vamos para Section Property y nos vamos para Freight Section. Y nos vamos a meter acá. Y le vamos a decir Add New Property. Entonces nos vamos para acá, para este que dice Add New Property. ¿Cierto? Entonces vamos ahí. Add New Property. Y acá vamos a escoger la lista que dice concreto. La lista de la esquina vamos a escoger concreto. ¿Cómo que no? O sea, para concreto, buscan concreto y vamos a escoger el que dice sección rectangular, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Entonces, la viga de nosotros, ¿de qué tamaño es? ¿Es una viga de cuánto? Entonces, es de, se lee primero el ancho y luego el alto. Entonces, ¿el ancho es de cuánto? De 40, ¿por cuánto? Por 60, ¿cierto? Entonces, el dip lo van a poner aquí en 60. ¿Y el ancho de cuánto? De 40. Entonces, donde dice dip lo ponen 60 y donde dice width lo van a poner de 40. Y el nombre va a quedar... Las vigas siempre, si la viga es de este tamaño, tiene esto de punto 40 y esto de punto 60, la viga siempre se va a llamar viga de 40 por 60, siempre se le primero el ancho y luego el alto. ¿Listo? Es una convención. Y acá se aseguran de que hayan escogido el concreto, que nosotros tenemos que es concreto 28, ¿listo? Luego se van aquí para concrete reforcement, el refuerzo de concreto, que está acá en la pestaña de aquí abajo. Se van para acá y vamos a escoger la pestañita que dice BIM. BIM. ¿Cuánto tiene el recubrimiento? Hasta el eje de la barra. Tiene que estar en cuadro, 622, ¿cierto? Del recubrimiento hasta el eje de la barra. Y le damos OK. Y ya, ahí ya nos quedó. Nos quedó definida la viga. Y le damos OK. Bueno. Ahora vamos a agregar las columnas. Entonces le damos otra vez a Add New Property. Otra vez rectangular. Y vamos a poner columnas. Esas columnas, ¿de qué tamaño? Dejémoslas de 40 por 40. Después le miramos así a eso. 40 por 40. ¿Cierto? Y las dos tamaños le ponemos 40 y aquí le ponemos 40. En las columnas es muy importante que lo sepan. En el tab, en el SAP, para las coordenadas X y Y, este de acá es el primer valor. Si la columna, por ejemplo, fuera de 60. Este es el primer valor que ustedes meten en la pantalla y este es el segundo valor primero, o sea, esto para la secuencia. Entonces, este es el primero que la columna se pone en 600 por 700. Este es el primer valor y este es el segundo valor. Entonces, queda una columna de C. Si fuera al contrario, pues simplemente se pone en contrario. Entonces, primero es este valor y luego es este. Así es el orden que está ahí. Y le damos acá, el refuerzo concreto lo damos en columnas y el recubrimiento de cuánto es. De 6 también. Listo. Dejémoslo con ese refuerzo que está ahí, no importa.
y le damos OK. Y le damos OK. Y le damos OK. Ahí ya nos quedó bien, ¿cierto? Entonces vamos a empezar dibujando las vigas. Entonces vamos a escoger este que dice acá, en esta esquina que dice Draw Frame o Cable Element. Ahí está en la esquina. El primerito que es con una rayita. Y vamos a escogerlo. Y tienen que asegurarse que esté escogido este que se llama Point and Grid Section. Él lo que hace es marcar el punto donde nosotros lo tenemos. Aquí no se tiene que aparecer esta pantalla. ¿Qué vamos a escoger en esta pantalla? Vamos a llevar la viga, tenemos que escoger la viga de 60 por 40, de 40 por 60, ¿cierto? Y simplemente la escogemos. Entonces, si ustedes van para cualquier esquinita de la grilla, él debe poner el cursor donde aparece la grilla. Con clic sostenido, se van hasta el primer punto. Y vamos a dibujar todas las vigas. Siempre se dibujan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si los dibujan a diferente, pues es más difícil organizarlo. Se le perdió. ¿Ah? Simplemente lo hacen, lo dibujan. Siempre desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. No se les olvide porque eso es súper importante. Para que les quede ordenado el modelo. Entonces simplemente lo hacemos así. Entonces aquí ya nos quedó, ahí vamos a dibujar todas las vigas. Ya las partimos, no se preocupe. Todavía no se preocupe por eso, simplemente estamos dibujándolas. Vamos a dibujar de qué ancho nos quedaron las escaleras. Ah, bueno, entonces ya después de haber hecho eso, lo que vamos a hacer es ir para este chulito. El que dice Set Display Option. Y vamos a decirle a él que nos muestre acá el que dice invisible en joints. Se va para la ventanita de joints y vamos a quitarle el chulito al que dice invisible para que nos muestre los nudos. Y le damos OK. Entonces, ¿vieron que ahí aparecen los nudos? Entonces, lo que vamos a hacer es siempre escoge de derecha a izquierda para escoger todo. De izquierda a derecha para escoger un elemento. Entonces, si ustedes quieren escoger todo, así. Si quieren escoger un solo elemento, es así. Listo. Entonces, vamos a escoger todo. Entonces, siempre es de derecha a izquierda para escoger todo. Y le damos en Edit, le damos acá y le damos en Edit Frame. Ah, porque tienes que darle en el chulito y tienes que quitarle el joints invisible. Busca que dice el joints invisible. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa y le damos acá en divide y vamos a escoger la última opción que dice Break Intersection with Select Join y le damos OK. Entonces vea que él se dividió todos los elementos, ¿cierto? Ya que ahí ya nos dio todos los elementos. Hay otra cosa que uno puede hacer. Denle otra vez al chulito para que él muestre los colores de las secciones. Le damos acá. En vez de ponerle en Object, le ponemos en Section. Lo puede seleccionar. Él tiene colores por secciones, por materiales y por objetos. Por objetos siempre va a ser amarillo. Por secciones es el color que usted le ponga a cada sección. Y por materiales es el color que usted haya puesto al material. Y le damos OK. Y él pone el color que él tiene por defecto. Si uno quiere, puede cambiar el color de la sección, entonces simplemente, pues ahí salió el mismo color de la grilla, simplemente me voy atrás para la sección
y aquí en frame, en la viga que yo tenía, le doy en modificar y vea que aquí está gris. Yo la puedo poner del color que quiera, entonces la voy a poner roja. Le doy OK. Aquí en el color le doy seleccionar y le hago OK, OK. Y para actualizarlo con este palito. Entonces otra vez, le dan en Define, en Section, en Frame Section. Y le dan acá, en este de acá, seleccionan el que quieran, le dan Modificar y escogen el color que ustedes quieran. Puede ser rosadito, morado, lo que quieran, verde. Y simplemente le vamos a aceptar, OK, OK, y para actualizarlo con el lapicito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dibujar la escalera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a replicar este elemento. Entonces para replicarlo seleccionamos este elemento. Lo pueden seleccionar así o lo pueden seleccionar con una ventanita. ¿Cierto? ¿A cuánto está la escalera de la primera viga? Está 1.20 más 3.20 más 1.20, ¿cuánto daba? Entonces le vamos a, seleccionamos esa viga, le damos edición y la vamos a replicar. Le damos aquí en replicar y aquí en cuanto, en que acuerden que las coordenadas X es en dirección horizontal y la coordenada Y es en vertical. Entonces, en cuanto, ¿hacia dónde lo vamos a replicar? En X negativo, ¿cierto? Entonces, como es X negativo, ¿cuánto lo tenemos que replicar en X negativo menos qué? Entonces, 5,70, ¿cierto? Y le damos OK. Entonces, él automáticamente me replica ese elemento 5,70. Y vamos a replicar, vamos a seleccionar el de arriba y cuánto, cuánto lo tendríamos que replicar. Entonces, edición, replicar, y cuánto lo tendríamos que replicar en Y. 2,40, ¿cierto? Entonces, simplemente acá le ponemos en Y, ¿cuánto? Menos 2,40. El de arriba, ¿cuánto? Menos 2,40. En X es 5,70. Y en Y es 2,40. Sí, sí. Porque tú lo estás replicando acá, menos 5,70 acá. Y acá lo estás replicando menos 2,40. Porque tú estás seleccionando el de arriba. Que este elemento lo replique en Y menos 2,40. Y este en X menos 5,70. Porque lo harás por el hecho, pues, que lo tenés tomado en esta red. Si lo demás se lo seleccionan, lo borran y lo borran. Si ustedes necesitan borrar un elemento, lo seleccionan y lo dan suprimir. Y le damos OK. Vea que él automáticamente nos lo dibuja así. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos un elemento que nos sobra. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los dos y le vamos a decir en Edit y le vamos a decir en Line, divide frame. Listo, entonces le damos en Divide Frame y vamos a decirle el último otra vez. Y le damos OK. Él nos debió haber dividido este elemento, entonces ¿cuál deberíamos borrar? Entonces simplemente le damos en Suprimir. Sí.
Ay, güey, pues usted tiene el cargador ahí para conectarlo. Listo, entonces lo que vamos a hacer, bueno, ya dibujamos toda la viga, lo que vamos a hacer es dibujar la losa. Entonces lo vamos a decir aquí en Edit y vamos a decirle, en Define, nos vamos a ir aquí a Section Property en Área Section. Ay, fue pucha, no diga eso que se bloqueó. ¿Qué? ¿Se bloqueó? Oh, pues yo no me demoro nada haciendo eso. Vayan, es que se cerró el todo. No se preocupe que yo lo dibujo el momento. Pues yo no voy a dibujar, yo no voy a definir materiales ni nada para no quedarnos aquí todo el día esperando que esto funcione. Luego te digo que es que él le está pensando. Entonces yo hago eso en un momento porque yo no me demoro nada haciendo eso. ¿A dónde íbamos? Entonces simplemente yo no voy a poner igual secciones ni nada porque pongo ni un modelo.
Denle en guardar, porque si no les da guardas, de pronto se les bloquea y les pasa lo que me pasó a mí. ¿Qué? Ah. Listo, entonces yo ya voy acá otra vez, vea. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es line, lo divido acá. Este cuánto lo voy a venga, yo hago una cosa acá. Este cuánto lo había replicado. Menos 240, ¿cierto? Toma 240 y este cuánto. Acá sí. Simplemente borro esta. Vamos a dibujar la losa. Entonces lo que vamos a decir acá, nos vamos. Pueden guardar, por favor, porque no se les borra el modelo. Muy importante, si lo van a guardar, guarden una carpetica solo para el modelo. Porque donde lo guarden, él les va a llenar eso de archivos. Entonces traten siempre de guardarlo, crean una carpetica solamente para el modelo. Entonces acá. Listo. Y yo la voy a poner modelo. Y le damos guardar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar, vamos a definir la losa. Entonces nos vamos acá. Acá, venga, yo le pongo esto y unas posecciones. Okay. Y listo. Entonces vamos a decir acá, en define, nos vamos acá para área section. Y vamos a decirle a new section. Vamos a decirle losa, la losa de nosotros, ¿de cuánto era? Losa de 18. Y la vamos a poner acá en el que en los dos que dice 25, la vamos a poner de 18 los dos. Ahí está grabando. Sí. Ahí está grabando. Y le damos OK. Entonces vamos a dibujar la losa. Entonces para dibujar la losa, pues vamos a dibujarlo con este que dice draw poliarea. Y vamos a empezar, vamos a escoger la losa que dice 18 y vamos a empezar a dibujar. Siempre se dibuja lo mismo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces dibujamos esta, y para cerrar le dan clic derecho. Para saber si la dibujó, nos vamos para el chulito y le vamos a decir acá en fill object. Fill object. Y le damos OK. Y para actualizar con este. Ay, ¿por qué no lo dijo esta porquería? Ah, listo. Vea que ya me lo dibujó, ¿sí ve? Y vamos a hacer lo mismo con los otros. Para que lo termine, le dan doble clic, por favor. Entonces, para este y para terminarlo con doble clic. Este y para terminarlo con doble clic. Este y doble clic. Este y doble clic. Ah, es al contrario. Ahí está, ¿cierto? ¿Cómo saben ustedes si lo dibujó bien? Pues simplemente le ponemos con este de acá que dice, vamos a ponerle object string tuple. ¿Cómo?
Listo, estamos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo y lo que vamos a decirles en edit, en área, y lo vamos a decir en divide área. Ah, ya, tienes que darle acá en el chulito, tienes que darle aquí en el chulito y tienes que decirle en Filoge. Y para actualizarlo, le das Filoge y le das para actualizar, le dices acá con el lapicito. Pues si las dibujaste, te tienen que aparecer. ¿Qué te aparece? Entonces lo más seguro es que no las dibujaste. ¿Ustedes atrás sí les dio? ¿Ah? Yo los espero entonces. Tuvieron solamente dijo la ¿qué dijo diferente de ustedes? La losa. ¿Ah? ¿En serio? Yo los espero. Como no dicen nada, yo pensé que iban al ritmo mío. No se queja, si uno no se queja. Apenas va ahí. Rochas. Ah, no.
Para poder hacer algo, entonces simplemente los que van conmigo, si no los otros ponen cuidado, entonces simplemente los seleccionan, le dan en edit, le dan en área y se dan acá en divide área, seleccionan todo, le dan edit, edit área y divide área y le damos acá en este que dice en el tercer icono, el que dice Select Point Object and Edges, este que dice divide este de acá, el tercer icono con la tercera flechita. Y seleccionan el tercer puntico con la tercera flechita. El que dice Select Point Object on Area Edge. Yo así como muy letrado en el inglés no soy. A ver, otra vez, le da edit. Ve que es que esto se tostó. Te le das en edit, edit área, divide área. Le das acá, y acá cuando le des en ese, le das acá en el tercer puntico, Select Point to Area, ¿no? Yo les mando el video, no estrese por eso. Tercer puntico con la tercera flechita, y le damos OK. Y hacemos eso otra vez. Le damos otra vez, Edit, en área, divide área y le damos otra vez hasta que él divida todas las áreas en todos los extremos. Listo, estamos.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tiene que dividir así el producto como las escalas, como la sí. Prologa. Vamos a vivir primero la sala, ahorita le ponemos cargas y pendejadas. Tienes que seleccionar todo. Lo selecciona, le da edit. Edit área, le hacen este, divide área. Selecciona, tienes seleccionado este y le da ok, él ya tiene que dividirlo. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar primero esta área, que es la grandotota, y le vamos a decir edit. Edit área, divide área otra vez. Solamente el área de la esquina. Y le vamos a dar en este acá, en el primero. Ese lo vamos a dividir en 5x5. Le vamos a decir arriba 5x5. Eso simplemente lo que hace es dividir esa área en 5 partes. Y le damos OK. Entonces él debe dividir esa área así como está ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir lo mismo. Seleccionamos esa área. Damos Edit. Edit área. Y le vamos a decir en 5x4. A ver si se me lo vi bien así. Sí, es 5x4. Y este de acá, vamos a hacer lo siguiente, lo mismo, edit área, y vamos a hacerlo, ese era 5 horizontal, entonces lo vamos a poner 3x4, ¿sí saben por qué? Para que le ponga 3 vertical y 4 horizontal, para que nos quede igual que el A, es al contrario. Entonces para devolverles con Z, control Z, eso lo hacemos al revés, entonces es al revés, entonces edit, área, y aquí sería 3x4. Ah, es que seleccioné la que no era. Es edit. Vea que ahí. Ay, ¿por qué no? A ver, otra vez. Edit. Ah, es que está al contrario, está como de 5. Está de 5x3. Ahí está. Y esta la vamos a hacer de la misma para que nos quede igual. Entonces, edit. Área. Y la hacemos también igual. Ah, entonces está al contrario. Entonces la vamos a poner aquí 5. Cuando le salga red, simplemente le dan control Z. Para que lo deshaga, con control Z y él lo deshace. Y ahí queda. Y nos faltan este de acá. Entonces, para hacer eso, 5x3. Y este lo vamos a hacer con, este tiene 4, entonces vamos a hacerlo con esta, edit área. Este debe ser de 5, entonces este es de 3x5, no sé si sigue así, no es al contrario. Entonces acá es al contrario, aquí es de 3x5. Listo, ahí quedó. Y vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos todo, cuando lo tengan así, y le damos en edit, edit área, en este, y en el último. Y le damos ok.
Ay, mira que me lo hizo mal. Entonces lo que vamos a hacer es este. Ah, porque es que este de acá abajo nos quedó malo. Entonces por eso fue que lo hizo mal. Simplemente que yo lo corrijo. Con razón. Estaba llorando yo. Simplemente cuando equivoquen lo borran y lo vuelven a hacer. Entonces este nos quedó de 5x5. O sea que este quedó de... Cuando se equivoquen lo dibujan otra vez. Así como yo. Ahí ya quedó. Entonces ahora sí. 8 área. Y acá en este. Y en este. Y lo hacemos otra vez hasta que nos termine de vivir todos los. Se lo tienen que repetir hasta que vuelva a hacerlo todo. Así. Para que él va viviendo de a uno. Hasta que estas dos lleguen hasta arriba. Así ven que ahí los va haciendo. Ya voy. Y les tiene que quedar así. Así les tiene que quedar. De hecho, si uno quiere, lo puede dividir en dos para que quede más discretizado. Ya como lo tienen así, lo que uno puede hacer es para que, si quieren que quede más discretizado, es simplemente seleccionamos todo y le damos en Edit, Edit Área, y le ponemos acá en el primero de cuánto. De 2 por 2. Y le damos OK. Y él automáticamente divide todo y queda más discretizado. Porque como él es un elemento tipo che, entonces cada puntico de esos va a significar una reacción en la vida. Entonces, entre más discretizado va a simular mejor una carga de seguridad. Cada puntico. O sea, lo que él hace es este cuadradito va a tener cuatro reacciones y unos momentos en cada punto. Es que esas reacciones son momentos centrados en la vida y en las distribuidas. Entonces, entre más despertizado, pues va a ser menos destrucción a las reglas. ¿Cuánto le dije? Dos por dos. O sea, igual las columnas. Entonces, para las columnas, simplemente seleccionamos cuáles puntos. Los de las intersecciones. Este, solamente los puntos. Este.
todos los punticos de las esquinas y el punto de la mitad. O sea, todos estos punticos, este, todos esos punticos los vamos a seleccionar. Y yo lo voy a poner y lo ponemos aquí en 3D. Selecciona todos los punticos del extremo y el de la mitad. Y lo ponemos en 3D. Él vea que él no lo dibujó a nivel de cimentación. Entonces, para que no lo dibuje como es, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de hacer eso, lo que hacemos es trasladar esa losa al primer nivel. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar todo y le vamos a decir, lo voy a mover. ¿En Z cuánto debería mover? 4. ¿El 3D es donde dice 3D? Este. Y vamos a seleccionar los puntos. Entonces sería este, 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 donde van las columnas. Este, 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 este y el de la mitad que es este. Ah, bueno, me falta este. Y este. Listo. Seleccionan todos los puntos donde van a ir las columnas. Y le vamos a decir en Edit, extrude, y le vamos a decir aquí en extrude. Seleccionan los puntos y le damos Edit, extrude, y se van para extrude points to frame. O sea, lo que va a hacer es coger el punto y convertirlo en una línea. Para mandarlo al centro. No, acá y le damos en extrude. ¿Cuánto lo tiene que extruir? En Z, ¿cuánto lo tiene que extruir? Menos 4. ¿Y qué sección? Bueno, yo ahí no tengo la sección de la columna. Aquí escogen la de la columna. Porque como a mí me la borró, entonces simplemente selecciona la columna. ¿Y cuánto lo tiene que extruir? Una sola vez. Y le damos OK. Y el automático, de ahí me los dibujo mal. Si se equivocan, le dan Control Z. A ver qué fue lo que yo hice mal. Edit. Extrude. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Solamente es en Z. Acá le ponemos 0. 2, 0 menos el Z. Y él debería extruirlos así. Si ustedes lo ponen acá, con este de acá, menos 4. Porque la altura libre, ¿cuánto es? Así les tiene que quedar. Thank you.
Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos dibujado, vamos a poner, ustedes que entregan hasta allá los nombres. Bueno, entonces vamos a ponerle las cargas. Vamos a ponerle las cargas a eso. ¿Cómo se ponen las cargas? Entonces nos devolvemos, la vamos a poner otra vez en el chulito y le vamos a quitar otra vez el extrude de view. Y le damos OK. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros lo que vamos a poner es solo cargas, seleccionamos todo, no importa, porque él solamente va a poner las cargas en los elementos tipo shell. Entonces, seleccionan todo. Antes de hacer eso, vamos a definir los casos de carga. Entonces, nos vamos para Define y nos vamos para Load Pattern. No, simplemente haces el Load Pattern y selecciona todo y se va para Load Pattern. Vamos a definir los casos de carga y se van para acá. Entonces, ¿nosotros qué casos de carga tenemos? El DEAD siempre él va a ponerlo como carga o el peso propio de la estructura. Entonces, ese va a ser peso propio de la estructura. Entonces, lo dejamos así. ¿Cuál otro caso vamos a agregar? Entonces, carga superimpuesta y lo vamos a poner acá en la lista con otro. Vamos a ponerle otro y aquí la vamos a poner carga superimpuesta, o sea, CS. Y le damos agregar en el primero. Listo. Luego, ¿cuál otro tenemos? Y tenemos carga viva. Y carga viva si la ponemos acá en la lista como carga viva. Y le damos agregar. Entonces ahí les tiene que quedar carga superimpuesta y carga viva. ¿Y Miguel de Ángel qué va a hacer? Va a ser peso propio, ¿cierto? El DEAD va a ser peso propio. ¿Qué es lo que pasa? El SAP tiene una característica. Ese 1, cuando usted le pone el 1, es porque él va a cargar ahí el peso propio de la estructura. O sea, él va a incluir automáticamente el peso de las vigas, el peso de la losa y todos los elementos que va a tener. Entonces, nosotros vamos a hacer aparte carga muerta, que es el peso propio de la estructura, carga superimpuesta, que es todas las cargas que vamos a poner nosotros manualmente, y la carga viva, la que hicimos manualmente. En carga muerta y en carga viva, vamos a poner las cargas de las escaleras. Listo. Y claro, porque son las cargas superimpuestas. El peso propio lo calcularon automáticamente. ¿Nosotros cuál vamos a meter? La carga superimpuesta, que es de 3,4, la carga viva, que es de 6, y las cargas vivas y muertas de escaleras, que se meten en carga viva y carga muerta superimpuesta. ¿De cuál otra estructura? Él lo calcula automáticamente. Como usted metió el espesor de la losa y usted metió el gama de concreto, él calcula. ¿Para qué? Si él lo calcula automáticamente. Por eso es que usted le pone el DEAD con 1. Si usted le pone ese DEAD 0, él no calcula el peso propio de la estructura. ¿Cuándo lo calcula él? Cuando usted hace DEAD, le pone 1. Y le damos OK. Entonces, seleccionamos todos los elementos y le damos en Assign, y le vamos a decir Area Load, y aquí le ponemos Uniform Shell. Si quieren, para la próxima clase, los que no hayan traído computador, lo traen y repetimos eso. Pero traigan el computador, porque es que ellos más trajeron 3. Y ya los vinieron, son 44 vinieron. No, es que a mí no me interesa eso. Si ustedes saben hacer el trabajo, me importa ver que no lo sé. Aquí no es obligatorio. Listo, entonces vamos acá, Uniform Shell, y vamos a, ¿qué vamos a escoger primero? Carga superimpuesta, ¿cierto?
Entonces, en carga superimpuesta, ¿cuánto vamos a poner? 3,4, ¿cierto? Y le damos OK. Y él debe asignar 3,4 en todas las vigas, en todas las losas. Vea que ahí la puso. ¿Cómo sabe si usted la puso? Entonces, la aquí en display, ¿de qué está pensando? Le da aquí en display y le dan este y le dice en área. Y él acá, ¿usted cuál selecciona? Carga superimpuesta y le pone en qué dirección. En dirección de la gravedad. Y le da OK. Y aquí le muestra cuánto puso acá, cuál el valorcito aquí, el azulito, cuánto es. 3,4. Ahora vamos a poner la carga viva. Entonces seleccionan todo. En área. Entonces hagamos una cosa. Yo les voy a mandar el video esta semana. De esta semana lo que pasa, la próxima semana lo repetimos pues. El examen es en 8 días. Eso lo haríamos después de que tuvimos el examen. 15 días haríamos la repetición de esto. Entonces le damos acá en área load uniform shell y la vamos a poner acá en carga viva. ¿Cuánto sería carga viva acá? 6, ¿cierto? Y le damos OK. De hecho, si ustedes le dan acá, él debería mostrar lo mismo. Listo. Ya estuvo. Entonces vamos a hacer una cosa. Como ya tenemos la carga, ya pusimos esta y esta. ¿Cuál nos hace falta? Nos hace falta los muros de fachada y nos faltan las escaleras, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a quitar las losas. Entonces la vamos aquí en el chulito y vamos a ocultar las losas. ¿Cómo se ocultan? Simplemente le decimos donde dice áreas, en el último que dice no view. No in view. Y simplemente él nos va a ocultar las áreas. ¿Sí ven? Y vamos a seleccionar las vigas de los extremos para poner las fachadas. Entonces seleccionamos esto. No importa que les queden puntos seleccionados. Él solamente va a poner las cargas en las vigas. Entonces seleccionamos esta porque las vigas, las escaleras, ¿dónde van? Las vigas de las cargas de las muros de fachada. Solamente van en las vigas perimetrales. Seleccionan las vigas perimetrales y a esas vigas perimetrales, ¿cuánta carga le vamos a poner? 765, ¿cierto? Ya una vez seleccionada, le dan Assign y le dan acá en área Load y le ponemos en Distribuir. Entonces acá se meten en este y se meten en la última casilla del fondo. ¿Cuánto deberían poner ahí? 7,65. Y ahí, aquí puso las cargas en la fachada. ¿Sí ven? Si se equivoca, siempre te da control Z y lo asigna. No, vea el video, si se pierde, ya lo que en la página de YouTube, ahí están los videos de los últimos 12 meses. Puede ver ahí entretenimiento como para. Porque las pusiste más tarde, pero no sé. Vuelve a asignar esa para que te las vidas.
Exceso de batería. Listo, entonces vamos a poner las escaleras. Las escaleras sobre qué vigas van. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos para XY y vamos a subir para el piso donde están las escaleras. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es dividir esta viga, porque ¿dónde vamos a poner las cargas de la escalera? Sobre esta viga acá y sobre la viga acá. Entonces, seleccionamos este puntico donde está la escalera. O sea, para este puntico donde está la escalera y seleccionamos la viga. Y le decimos en Edit Line. Control Z, control Z. Mágica, mágica. No vea el video. Entonces, listo. Entonces, listo, vea. Ahí nos quedó dividida la viga. Entonces, vamos a poner las cargas de las cargas. Entonces, seleccionamos estas dos vigas. Y yo solamente voy a dejarle esta sola para que nos deje solamente esta. Y le damos en 3D. Entonces, vamos a poner estas dos cargas. Entonces, le decimos Assign. Distribuida. ¿Y a quién le vamos a poner la carga muerta de escalera? La carga muerta de escalera, ¿cuánto nos dio? 23.75. Entonces le ponemos a carga superimpuesta, ¿cuánto la vamos a poner? 23.75. Y le damos OK. Perdón, llegan a sign, pero es que hay una cosa muy importante. Para que no les borre la anterior, le tienen que poner acá, porque él borra la anterior. Entonces lo que hacemos, vamos a hacer acá es agregar, en vez de ponerle reemplazar, le podemos agregar, porque si no borra la anterior. Y él automáticamente nos la pone. Ahí ya pusimos la carga de muerta de escalera y la de viva se pone assign, distribuida. Le ponemos carga viva, ¿cuánto es de escalera? 14 de tínico, entonces acá 14,25. Y aquí está, de hecho ustedes la pueden revisar. Si ustedes se acercan y seleccionan, acá les debió haber quedado la carga, ve que ahí está, 23,75 y 14,25. ¿Qué sucede? Para la próxima, dentro de 15 días yo les mando el video, traten de llegar hasta acá. Y si hay necesidad lo repetimos. Listo. Nos vemos en una semana para el examen.